estamos de regreso, Kyle, a las 8:45. En este segundo tema vamos a conversar acerca de, bueno, incluso nos quedó como buen guión después de lo que vimos en el segmento anterior, sobre una propuesta del Grupo Semilla acerca de un gobierno de transición. Pero hoy la presentaron por la mañana, uno de los que la presentó fue Carlos Mendoza, quien nos acompaña hoy por la noche, y nos acompaña también Alexander Eisenstadt, quien fue comentarista justamente de esa presentación hoy por la mañana. Así que le damos la bienvenida a ambos. Voy a empezar con Carlos para que nos expliques un poco cuál es la propuesta y justamente hagamos lo mismo que hoy en la mañana. Alexander nos va a comentar posteriormente a eso. Carlos, buenas noches. Con mucho gusto, Kike, gracias por la invitación. El Grupo Semilla surge hace más de un año, haciendo reflexión sobre los problemas del Estado guatemalteco, los problemas de fondo, los problemas históricos, estructurales, institucionales. Y en esa reflexión nos toma la crisis a partir del mes de abril de este año. Y entonces nuestro foco de atención ya no es solamente el Estado, sino el gobierno, donde está la cúpula que maneja el Estado y donde hemos visto que la corrupción ha sido la moneda de cambio. Cuando viene el informe de CICIG sobre financiamiento a los partidos políticos, entonces nuestro foco se llega al punto del régimen, que es la forma en que llegan las personas al gobierno que maneja el Estado, ¿sí? Entonces, en ese contexto en el que todos hemos estado participando cívicamente desde la plaza hasta la generación de ideas para el debate, nosotros propusimos en el último comunicado que salió en el periódico que era necesario un gobierno de transición. Esto generó un poco de ruido porque algunas personas asocian gobierno de transición con juntas militares provisionales o golpes de Estado y no tiene nada que ver con eso. Como todos sabemos, cuando hay una elección y gana un partido político, hay un periodo de transición entre la administración de gobierno actual y la siguiente administración. Y lo que nosotros hemos planteado es de que el presidente de la República ha perdido tal legitimidad, credibilidad, etcétera, y ha demostrado su ineptitud para los cargos que le rodean, que es necesario que él renuncie. O sea, esto pasa por la renuncia al presidente que está contemplado en la Constitución Política de la República, y entonces ese gobierno de transición nosotros lo definimos como el actual vicepresidente tomando la vicepresidencia, la presidencia, un congreso nombrando a un nuevo vicepresidente o vicepresidenta y ellos generando un nuevo gabinete que permita una transición transparente, efectiva, incluso con un presupuesto adecuado a las necesidades del próximo gobierno en estos meses que quedan. Eso es nuestra definición de un gobierno de transición y eso está en el marco de la ley. Lo único que necesita es el empujoncito para que el presidente renuncie. Con lo que ocurrió en el Congreso, eso se hace más difícil. ¿Es una cuestión legal o es una cuestión de legitimidad la presencia del presidente de la República en su puesto, licenciado Asista? Bueno, la pregunta es más compleja porque la legalidad no se mide simplemente por el estricto cumplimiento de una norma sin atender a los valores que están detrás de ella y a los valores constitucionales que están detrás de ella. Esto retoma un poco el tema de la institucionalidad y el debate que ha habido respecto a este tema. La institucionalidad no se mantiene simplemente conservando a las personas que ocupan ciertos cargos públicos. Se mantiene cuando esas personas actúan para el bien común, defendiendo los valores que su función pretende establecer dentro del imperio de la ley. Y en ese sentido, la pérdida de legitimidad del gobernante afecta gravemente los derechos constitucionales de los guatemaltecos. Aunque exista un marco de legalidad que lo pueda respaldar, eso no impide que estos valores constitucionales que tienen una jerarquía mayor estén siendo gravemente afectados. Alexander, cuando en el 93 tuvimos una especie de gobierno de transición, lo más profundo de lo que se está planteando ahora, porque al mismo tiempo se dio la depuración del Congreso, se dieron reformas constitucionales, o sea, sí hubo un proceso de trastocar un poco más las estructuras del Estado, mucho más allá de lo que están planteando en esta ocasión de Semilla. ¿Los tiempos son los que no nos permitirían hacer algo tan profundo como la población quisiera en ese periodo de transición?
Hoy hubo un debate muy interesante, gracias a la invitación al grupo Semilla, que me parece interesante porque viene a rescatar un poco la legitimidad moral de los ciudadanos en cuanto a marcar que hay un descontento a lo que está sucediendo y que ese descontento no viene de una afinidad política, una falta de afinidad política, sino que un verdadero resguardo a los derechos cívicos. Como yo les comentaba hoy, el problema no necesariamente es el tiempo, sino que el problema es que hay una falta de aliados estratégicos en este momento, como sí los hubo en el caso que usted menciona. La Corte de Constitucionalidad en ese momento fue un aliado vital, y de hecho esa sentencia de la Corte es la más destacada de la historia de la Corte de Constitucionalidad. Ahora, de hecho, hubo un aliado adicional, ¿sí? El Ejército de Guatemala, que respaldó incluso a la Corte de Constitucionalidad, circulando la Corte y protegiéndola ante lo que estaba sucediendo. Correcto. Es un aliado adicional de lo que está sucediendo. Sí, pero eso es algo que no vemos ahora. Por ejemplo, no vemos a la Corte de Constitucionalidad como un aliado de las demandas ciudadanas. Hay varios casos que están pendientes en la Corte de Constitucionalidad de reclamos de los ciudadanos para hacer valer los mismos derechos que están en la Constitución, y esos parecieran estar estancados. Mientras que otros, como algunos que se resolvieron hoy, por ejemplo, se resuelven rápidamente y coinciden con que benefician algún interés institucional. Licenciado Mendoza, hoy el presidente de la República parece salir victorioso legalmente, pero políticamente salió absolutamente debilitado. Se nota que él ya no tiene ningún tipo de poder cuando usted tiene que ir a negociar con una bancada opositora para conservar su inmunidad. ¿Cuál es el papel que debe jugar hoy Otto Fernando Pérez Molina? Sí, él perdió el poder desde el momento en que renuncia la ex vicepresidenta. Desde ese momento él tenía que haber también dado los pasos necesarios para asumir su responsabilidad política en los demás casos que él ya sabía que iban a venir. Entonces, realmente él se derrotó a sí mismo, él se venció a sí mismo. Y en la actualidad lo que él tiene que hacer para salir con un poco de dignidad del cargo es renunciar, para que esta transición política de una administración a la otra se pueda dar de manera ordenada y sobre todo transparente. Porque ustedes se pueden imaginar lo que está ocurriendo ahorita en muchas dependencias del Estado. Si generalmente cuando cambia una administración a otra, se habla de que se borran los discos duros de las computadoras, se esconden los archivos para no dejar rastro de las movidas que hizo la administración anterior. En la actualidad no sabemos lo que está pasando dentro de las entidades del gobierno. Y lo que quisiéramos es que hubiese una mínima capacidad de transparencia para que también las investigaciones se puedan realizar como los ciudadanos estamos exigiendo. En ese conteo de tiempo del que hablaba aquí, ¿qué Grupo Semilla cree que este tiempo de acá al 14 de enero puede ser suficiente para efectuar cambios que efectivamente transformen la sociedad guatemalteca, licenciado Mendoza? Nosotros lo vemos esto como un primer paso hacia cambios estructurales e institucionales de mayor envergadura. Es decir, nosotros siempre lo planteamos así desde nuestra participación en la plataforma. La reforma a la ley electoral va a permitir mayor competencia, quitar el monopolio a partidos. Podemos llegar los ciudadanos a involucrarnos en política. Eso permitirá otros cambios y poco a poco. Entonces, hay que verlo de manera estratégica. No lo podemos solucionar todo en el corto plazo. Y hoy Alexander hacía una analogía de un buque, que un buque se va a ver su cambio de ruta después de varios kilómetros. Pero luego también hacíamos la reflexión de que para ver ese resultado tiene que girar por lo menos un grado ya. Entonces, aunque sea un mínimo cambio, ese cambio se va a ver reflejado hacia el futuro, y por eso es tan importante, porque hay que dejar el precedente para cualquiera que sea electo en estas elecciones, de que la ciudadanía vamos a estar vigilando y que no va a poder realizar la corrupción de manera descarada e impune. Alexander, el proceso que hace falta requiere una reforma, simplemente una reforma política por medio de leyes de servicio civil, electoral y de partidos políticos y similares, requiere una reforma constitucional más profunda o incluso un paso más allá, como lo plantean algunos sectores,
desde los CPO y estructuras de este tipo que plantean una refundación del Estado con una relación de poderes muy distintas a las que tenemos hoy. ¿Hasta dónde debemos llegar en ese proceso? Bueno, yo creo que los cambios más urgentes se pueden hacer por medio de reformas que no requieren tocar la Constitución. Una reforma integral a la ley electoral y de partidos políticos, no la que vimos que finalmente no fue aprobada. Provisional y correctamente, no, no esa. Pero también es difícil pedirle a los que subsisten del sistema político reformar las normas que les permiten ganarse la vida de esa forma. Entonces, es una de las críticas a la oposición que depende de que los políticos realmente se den cuenta que le hacen un daño al país y que cambien. Entonces, yo creo que sí se pueden hacer esas reformas a cambios legales, las más importantes. Eventualmente, se hace importante cambiar algunas disposiciones específicas de la Constitución, especialmente en el tema del sistema de justicia, las comisiones de postulación, fortalecer la carrera judicial, etcétera. Y eventualmente se podrá entonces cambiar la Constitución para esa refundación del Estado, pero que requiere, diría yo, de acuerdos mayores y de una democracia participativa más sólida de la que tenemos en este momento. Licenciado Mendoza, yo en el segmento anterior de entrevistas le preguntaba a los diputados si es que de verdad ellos no están rogando porque no pase nada. Por decir, yo estoy de acuerdo en reformar el sistema político, pero si Dios quiera no se presenta líder, no va a cambiar nada y vamos a seguir con el modelo. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Bueno, es muy complejo porque le estamos pidiendo a ellos que cambien un sistema cuyo resultado va a ser el enriquecimiento de ellos mismos. Que ellos pierden el poder. Y ellos van a defender eso de la forma como pueden, dentro de las reglas y saltándose las reglas. En cambio, los ciudadanos tenemos que actuar dentro de las reglas. Entonces, la asimetría de poder es tremenda. No solo ellos tienen la llave para hacer el cambio institucional, sino que ellos pueden saltarse impunemente las reglas que nosotros sí debemos respetar. Ahora, hay un dilema ya práctico para llevar a cabo el proceso este. Para que pueda hacerse un gobierno de la forma en que se está planteando, necesita haber dos partícipes más. Uno, los diputados actuales. Sí. Porque no se puede aprobar dentro de la terna un nuevo vicepresidente en ese momento, si no se dirá esto. Bueno, son tres actores. Uh-huh. El primero es el presidente, que renuncie. El segundo es el nuevo presidente que presente la terna. Correcto. Y el tercero es el Congreso que seleccione dentro de esa terna y designe a quién culminará el resto del periodo, que en ese momento quedarán 100 días para terminar el periodo probablemente. Correcto. Más allá de todos los demás sectores que decía Alexander, esos tres actores fundamentalmente tienen que estar de acuerdo, Carlos. ¿Se tiene alguna estrategia, alguna visión de cómo generar las condiciones para que esos tres actores individuales hagan eso? Lo que se ha planteado muy en términos generales es que toda esta movilización de la ciudadanía debería ser escuchada por el nuevo presidente, para que la terna pueda hacerse en consenso con la sociedad civil, ¿verdad? Una terna, así como la terna anterior se hizo consultando con la Embajada de los Estados Unidos. Bueno, ¿sí? Principalmente a los diputados, porque fue ahí donde pues la graciosa ocurrencia de Pablo Duarte de mencionar que podía ser Alejandro Maldonado, les hizo gracia a la mayoría el que podría ser Alejandro Maldonado, le hacen una llamada, acepta y pues y termina de vicepresidente Alejandro Maldonado en cosa de minutos. Sí, pero había capacidad de veto de la embajada americana con los nombres. Entonces ese es otro actor que también tenemos que tomar en cuenta y que bueno, creemos... al menos tenés que tener visa. Y que no, hay que tenerlo en cuenta porque tiene poder de veto, es una realidad. Pero creemos que la embajada americana y la cooperación internacional, los demás países, están en este momento más del lado del movimiento ciudadano, ¿sí? Y eso es algo a nuestro favor. Y la coyuntura de las elecciones nos permitía tener una capacidad de negociación con los políticos, pero estamos viendo que ya acercándonos al día de las elecciones, ellos ya se sienten del otro lado del río y se sienten a salvo para poder hacer este tipo de movidas como la del día de hoy. Licenciado, estamos a 25 días de las elecciones. A partir del día 8 de septiembre... habrá cambiado la correlación de fuerzas dentro del Congreso. Si esos cambios no se dan
antes de la elección, ¿usted ve alguna posibilidad de que se apruebe algo? ¿De que cambie algo? ¿O efectivamente pasará ahí por a dormir el sueño de los justos toda esta efervescencia ciudadana reformista que ha habido en la sociedad guatemalteca? Sí, se corre el riesgo que al ya no tener el incentivo electoral, precisamente ellos terminen de hacer sus negocios, ¿verdad? Incluso los que van a retomar de nuevo su curul ya estén pensando en nuevas estrategias. Pero yo diría que nada de lo que hemos hecho como sociedad civil, como movimiento ciudadano, se ha perdido. Es decir, las redes, la cantidad de información que se ha intercambiado, la conciencia ciudadana que se ha generado, realmente es un cambio que se ha dado. Y ese cambio es el que va a servir para generar un tipo de rendición de cuentas vertical para la siguiente administración de gobierno. O sea, no la van a tener fácil. Les agradecemos a ambos que nos hayan acompañado y que nos hayan pues compartido un poco el tema este de la propuesta del gobierno de transición. Alexander, gracias por habernos acompañado y comentar estos temas. A ustedes también, gracias por habernos acompañado en este momento. Vamos a ir a los deportes, pero como diría Juan Carlos Sandoval, porque ahora le tocó estar aquí conmigo, los esperamos a las 10 p.m. Vamos a estar junto con Juan Carlos y con Edgar Ortiz hablando justamente acerca de estos temas a las 10 p.m. Así que los esperamos. Gracias por habernos acompañado.